Así es, Olivia. Buenas noches, el auditorio. Se tratan de cifras realmente alarmantes. Es posible que en términos de tasa por 100.000 habitantes sigamos todavía ligeramente abajo de mayo de 2011, pero no muy abajo. Ya estamos casi en el punto donde cualquiera que sea la métrica, la situación actual se compara desfavorablemente con 2011. Con el punto más alto de la escalada de violencia que se alimenta bajo el gobierno de Felipe Carrera. Y peor aún, o sea, en 2011 ese fue el pico. A partir de ahí empezó a disminuir gradualmente. En este caso, yo creo que todavía tenemos tramo para crecer. No tenemos espacio para crecer. Todavía no se ven, déjame poner, señales sí. de que, por ejemplo, se esté desacelerando la tasa de crecimiento. Todavía mayo contra mayo fue 28%. Mayo de 2006 contra mayo de 2007 fue un crecimiento de 28%. Ligeramente más bajo de los meses, 3-4 meses anteriores, pero no muy abajo. Los meses anteriores estaban en 31-32%. Entonces sí, es preocupante. Es indudablemente preocupante. En números absolutos, esto significa que vamos a cerrar el año con más o menos 27.000 víctimas de homicidio en la cuenta del secretario ejecutivo. Vale la aclaración que en la cuenta INEGI, año con año, el número es mayor. Entonces, no sería improbable que este año cerráramos en la cuenta de INEGI con un total de víctimas cercano a 30.000. O sea, un número realmente escalofriante. Alejandro, un número escalofriante. ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son las razones de este aumento en la cantidad de homicidios? Mira, no hay una causa única, es un fenómeno multicausal, multifactorial, que no entendemos del todo. Entonces yo creo que hay que partir de un principio de modestia al tratar de explicar esto. Déjame tratar de lanzar algunas hipótesis, pero no son más que hipótesis. Uno es, se ha acelerado la fragmentación de grupos criminales, ¿no? Entonces, en más lugares hay más grupos peleándose por más fuentes de renta criminal. Pienso en grupos como los Tequeros, en Guerrero, en Guerreros Unidos, los Rojos, grupos como los Viagras en Michoacán, como los Metros en Tamaulipas, etcétera. Esa es una primera fuente de posible fuente de violencia. Una segunda es el debilitamiento de la que fue la organización criminal dominante en la última dos décadas en México, era el cártel de Sinaloa, ¿no? Según lo que se sabe, hay una disputa sucesoria, hay una disputa interna en ese grupo criminal, producto de la extradición de Joaquín Chapo Guzmán y de las rivalidades que surgen entre esas facciones y otras facciones de la misma banda. En paralelo hay un ascenso del cártel de Jalisco Nueva Generación, hay una presencia creciente de ese grupo delictivo en varios estados de la República, y eso está asociado al parecer a diversos conflictos. Tercero, hay un fenómeno que nos viene de fuera, ¿no? Que es la demanda creciente de heroína en los Estados Unidos. Y un incremento, por tanto, en la producción de amapola, ¿no? Y eso puede estar teniendo reverberaciones en lugares como Guerrero, como Triángulo Dorado. Cuarto, hubo una transición simultánea en casi la mitad de los estados en los últimos 2 años, ¿no? Bueno, pues ahí está, Alejandro. Como dices, es multifactorial, pero de cualquier forma, datos muy preocupantes, estos que se dan a conocer el día de hoy. Te agradezco mucho, Alejandro Ope. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Victoria. Gracias. Hasta luego.